Ayer conocíamos el caso de una persona que a través de Fonbienes esperaba comprar un vehículo, ¿no? Lo que leíamos de la propia página de esta empresa es la modalidad bajo la cual se presentan estas personas. Y nos daba la impresión de que se trataba de esta modalidad subasta, ¿no? Con un aporte que periódicamente se da. Pero ¿qué más Yulisa Rivera ha recogido de parte de otras dos víctimas? Vamos a contactarnos con ella para que nos siga contando detalles de esta historia. Yuli. Así es, compañeras, y ahora mismo les estoy mostrando el contrato que firman estas personas. Es el mismo contrato que tienen estas dos personas el día de hoy y el mismo que ha firmado el día de ayer este hombre, este padre de familia, víctima de esta presunta estafa. Y efectivamente, lo que dice aquí, que es efectivamente como una especie de pandero. Vamos a leer lo que dice el objeto, miren. El objeto del contrato es que cada uno de los asociados que integran el grupo se faciliten por acción conjunta y por medio de pagos mensuales. La adjudicación del certificado de compra destinado a la adquisición de automóviles, camiones y camionetas nuevos de acuerdo a lo establecido en las características de los bienes, quedando expresamente prohibida la entrega del dinero. ¿Por qué se sienten estafados? Asociado, correctamente. ¿Por qué es lo que sucede? Pues vamos a conversar primero con una de las personas que está realizando la denuncia, porque ella ha manifestado que este contrato no lo firmó tal cual como contrato, sino que ella lo firmó pensando que se trataba solamente para la separación de un vehículo. Cuéntame, por favor, ¿cómo es que usted firma este contrato? Bueno, yo me acerqué al Mall del Sur y el asesor que me capta me dice que tengo que... me dijo para separarlo, ¿no? El carro. Entonces me dijo, señorita, mira, usted deposita ahorita los $1,000+ y nosotros le vamos a entregar el carro en un mes. Jamás me dijo que era tipo pandero, se lo pregunté 10 veces y me dijo que no era pandero. Y me dijo, bueno, tiene que firmar acá para la separación de su vehículo, escoge el color y todo eso. ¿Cómo estaba el contrato? ¿Usted no leyó lo que firmó? ¿Usted se dio cuenta que era el contrato? No, en ningún momento decía contrato. Era como un papel así doblado, donde tenía como que cuadros, ¿no? Tipo el banco cuando te da la tarjetita. Jamás decía contrato de compra de vehículo ni nada. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, supuestamente como 15 días que iba a depositar el otro restante, me dicen que me iban a hacer una llamada y que yo diga que no voy a poder asistir a la reunión, ¿no? Y que le diga, sí, estoy conforme con todo, nada más. Entonces yo, bueno, ilusa, creí que, pues, le hice caso, hice la grabación de voz. Y al final, cuando ya llega el día, supuestamente, que iba a hacer el depósito, el chico me dice que no. Que no le puedo depositar porque no ha salido adjudicada. Y ahí me explica que es por sorteo. Que no ha salido adjudicada, entonces, claro. Para mí es un engaño total, ¿no? Porque en verdad, ahí está la raíz no de la pueden estafa, jugar así entonces, con uno, ¿no? O sea, Yulisa, está bien que uno no sepa, que pero no les dan la información adecuada y correcta. Correcto. Y me dijeron que no me... Lo mismo con el señor, exacto, ¿verdad? Exacto, lo que yo puedo ver es que tratan los asesores de alguna u otra manera de envolver, engañar, claro, podríamos decirlo así. Y esa es una modalidad, como nos está explicando ahora mismo la señora. Ella ha llegado a la sede central precisamente para realizar su reclamo y finalmente lo que le dicen acá es que ellos no pueden hacer nada, que el tema es con el asesor, se lavaron las manos. ¿Cómo que sí, no pueden busqué hacer al asesor nada en el Mall del Sur y no lo ubiqué? Me dijeron que ya no trabajaba ahí. Entonces, por llamadas no me contestaban, vine aquí tampoco. Entonces, la verdad no sé, no es dinero perdido prácticamente. ¿Se acuerda el nombre de la asesora? Luis, me acuerdo que se llamaba. Pero, ah, pero y hay en que Fonbienes le han dicho Claudia, que... Claudia, Pamela, que el caso, en a el ver caso del día de ayer también, el asesor trabajó hasta el mes de marzo, nada más. Y el señor que hizo la compra fue el 25 de marzo. Después de marzo ya no era asesor o no era trabajador de Fonbienes. Ahora, y la respuesta de Fonbienes es, no pueden hacer nada para entregarles de inmediato el vehículo, pero van a seguir ellos sometidos a la modalidad y hasta que no salga la subasta, ellos, exacto, no van a poder adquirir en el algún vehículo. Momento van a tener que salir sorteados y les tienen que entregar el vehículo. O sea, ya la compra está hecha, a menos que Fonbienes
de alguna manera revoque estos contratos y les devuelva todo lo que ellos han pagado, porque a ellos les prometieron una cosa que no se está cumpliendo. Le dijeron, les vamos a dar su auto de manera inmediata y eso no está sucediendo. Y esa sí es responsabilidad no solo del asesor, la empresa tiene que responder por sus trabajadores. ¿Qué cuentos fueron los que le dijeron que tenían que decirle para poder llegar a la cuota de venta del mes? Eso es lo que ha pasado. Bien, Yuli, hemos entendido súper bien, te agradecemos. Seguramente tú vas a tener mayores historias y es importante destapar, ¿no?, esta, al parecer, olla de engaño. Y que cada quien se alerte, ¿no?, respecto de lo que firma, de las cosas que te informan y demás. Fonbienes, tienen aquí esta vitrina para contestarle a quienes están denunciando sentirse estafados porque sus asesores les han dado pésima información respecto de la modalidad bajo la cual ustedes trabajan. Gracias, Yuli, por la información. 9 con 16.